goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, people, baby, rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just the magic, just the magic. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the baby, rock it, so don't stop. Stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Hola a todos, muy buenos días. Antes que nada agradecerles el que se hayan conectado. Mi nombre es Paula, para los que no me conocen. Formo parte de Dudown también. Y hoy día queríamos hacer una celebración de Navidad como solemos hacer todos los años en las sedes. Y nos unimos nuevamente para celebrar juntos. Antes de partir, queremos agradecerles al Banco de Chile, como les mostramos en el video, que hizo posible este show y que también nos han apoyado a lo largo de todos los años a la Fundación. Este año en particular nos han colaborado con cajas de alimentos, que han sido un gran aporte para las familias que no la han pasado tan bien. Entonces, antes de partir, creo que están presentes algunos amigos de Banco de Chile hoy día en el Zoom, somos muchísimos. Como saben, están todos silenciados para que podamos disfrutar el show correctamente. Y les quiero dejar, antes de iniciar con el show de teatro, con nuestro representante legal que está conectado, Juan Emilio Parada, para que nos diga unas palabras para estas fiestas. A ver, vamos a ver, para que activar su micrófono. A ver, ahora sí. Juan Emilio, te pedimos que actives tu audio. ¿Ahora? Sí. Te escuchan. Buenos días. Buenos días. Están todos silenciados. Ok. Antes que nada, agradecer. Primero agradecerle a todos ustedes porque nos siguen acompañando. No hemos bajado los brazos. Seguimos con esta dificultad que significa trabajar a través de la internet. Pero no por eso ha sido un menos. Creo que muchas veces ha sido un más. Sobre todo que hemos logrado encontrar muchas personas hasta de otros países
que puedan participar de esta bella y hermosa experiencia que es la EduDAO. Yo creo que la cosa más atractiva es que hemos logrado seguir educando y seguir acompañándonos, y eso se lo tengo que agradecer a todos ustedes los que están conectados hoy día. Y lo último que de darle las gracias al Banco Chile, que muchas veces nos apoya a través de sus trabajadores, sobre todo las personas que se encariñaron con la EduDAO, fueron los primeros que llegaron cuando empezamos con la crisis y la dificultad, ayudarnos con cajas de alimentos, las logramos distribuir en la gran mayoría de las familias, y eso se agradece muchísimo. Y de ahí en adelante siempre nos han acompañado, años anteriores con mucho más facilidad. Esta vez, cuando la cosa se pone difícil, igual no nos quisieron acompañar. Por eso yo les deseo, antes que nada, una feliz Navidad. Mire que ninguno del equipo nuestro de la EduDAO va a bajar los brazos, vamos a seguir en esto. Las circunstancias están difíciles, pero pronto esperemos volver a lo presencial, pero también esto de la tecnología nos va a permitir poder abrirnos a muchas más familias y acompañar y ayudar en lo educativo, pero también en los derechos y deberes que cada uno de nosotros tiene. Feliz Navidad y muchas gracias. Gracias, Juan Emilio. Y sin más, entonces pasamos a lo que nos compete. Vemos que están conectadas las secretarias también, así que yo aprovecho a mandarle un saludo a la Albita, que la veo por ahí, entre los 150 personas que hay conectadas. Y vamos a ir con Andrés, entonces. Andrés, ¿estás ahí? No, no soy Andrés, soy Juanito Pinto. Sí, porque ya comenzamos con este entretenido show de para todos los amigos que nos están mirando. Sí, porque ya lo vamos a pasar muy, muy bien con un entretenido de show de títeres de teatro online para que tú te cuides en casa y siempre te cuides, ¿verdad? Lavándote las manitos. Sí, usando mascarilla y también distanciamiento social. Es lo que tenemos que hacer todos. ¿Saben qué? Yo me llamo Juanito Pintor, sí, porque me encanta hacer cosas manuales. ¿A ustedes les gusta? Sí, es muy entretenido. ¿Saben qué? Para esta Navidad yo construí todos los regalos que voy a darle a mis amigos y a mi familia. Sí. Lo construí con, por ejemplo, con corchos que se iban a botar, con conitos de papel confort, con muchas cosas recicladas. Así también descontaminamos el planeta. No les olviden, amigos y amigas, recuerden reciclar, descontaminamos el planeta y nos entretenimos y no estamos tanto tiempo frente al computador o el celular, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Yo solo vine a hablar de mí. También tengo una gran labor, sí, porque yo voy a presentar al tío titiritero, al tío Andrés, que ya está a punto por llegar. Bueno, no va a llegar si yo no lo invito antes, ¿verdad? Si yo no lo presento, que soy loco yo. Bueno, y ahí va. Esperen, me voy a peinar. Sí, estoy lindo. Ay, espérense, me cayó algo. Ahora sí, soy muy travieso. Bueno, aquí, ¿me ven bien? Sí, ya estoy bien. Bueno, ahí va. ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Perritos y perritas! ¡Zancudos y zancuditos! ¡Vaquitos ya! Bueno, ya. ¡Damas y caballeros! Dejamos en este escenario al tío titiritero, el tío Andrés. ¡Suban la música, por favor! ¡Ahí está la música! ¡Eso es! ¡Ahí viene el tío titiritero! Muchas gracias, querido amigo Juanito Pintor, por esta linda presentación, porque ya comenzamos con este entretenido show de teatro online para todos los amigos y amigas que están al otro lado de la pantalla, digo, cuidándose, ¿verdad? Y entreteniéndose sanamente, porque estamos celebrando este fin de año, ¿verdad? Un año difícil,
pero yo estoy seguro que todos ustedes se han cuidado, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Ahora que nos cuidemos y que nos eduquemos, aprendamos, ¿verdad? Ahora nos reunimos de forma distinta, ¿verdad? De forma virtual. Pero ¿saben qué? Yo quiero decirles que yo, el tío Andrés y la compañía Objeto Teatro, está muy contenta de recibirlos en este show y decirles también que yo estoy cerquita de ustedes con mi corazón y mis marionetas. Sí, porque yo les vine a contar unas historias navideñas y otras no, pero ¿saben qué? Yo tengo que contarles una historia de un amigo mío, que en una Navidad cambió su vida para siempre. ¿Quieren saberla? Sí, se los voy a decir, miren. Mi amigo mío se llama Pedrito, pero él es un niño muy malhumorado. No le gusta ir al colegio. No le gusta hacer las tareas. No le gusta jugar con sus amigos y amigas. Ustedes no son así, ¿verdad? ¿Ustedes se portan bien? Yo sabía. pero a diferencia de ustedes, mi amigo se porta pésimo. ¿Saben qué? Lo único que desea tener es un mundo para él solo, donde nadie lo moleste, donde pueda hacer todo lo que realmente él quiera. ¿Y saben qué? Una Navidad deseó con todo su corazón tener un mundo para él solo. Y ahora vamos a ver qué le ocurrió. Lo voy a ir a buscar a mi amigo para que lo conozcan. Es muy bailarina. Se llama Pedrito, como les decía. Ahí viene. Lo voy a buscar a él. La música. ¿Qué miran? ¿Acaso ustedes no lloran? Sí, sí, como decían, yo me llamo Pedrito, pero no me gusta nada. No me gusta ir al colegio, no me gusta hacer las tareas, no me gusta jugar con mis amigos, solo me gusta peinar mi lindo y bello pelo. Miren, así lo peino yo. ¡Qué cochino! Miren. Sí, porque a mí también me gusta peinarlo así, miren. ¡Qué cochino! Miren. Sí, no quiero nada. Solo quiero un mundo para mí solo, donde nadie me moleste, donde pueda hacer todo lo que realmente yo quiera. Sí, yo quiero tener un mundo para mí solo. Y esta Navidad voy a pedir al viejito Pascuero un mundo para mí solo. Ojalá me lo traiga el gordo de baba. Sí, permiso, me voy a peinar de nuevo. ¡Qué cochino! ¿Y quiere venir? Sí, voy a dormir ahí, no me dan bulla que es Navidad. Y voy a dormir para que llegue el viejito Pascuero y me traiga un regalo. No me tan bulla, que yo cuando duermo tengo el sueño ligero. Está bien, si yo no voy a meter bulla, puedes dormir. Sí, voy a dormir aquí. Quédense todos calladitos ya. Porque yo tengo el sueño muy ligero. Y cuando yo duermo, me gusta roncar. Y si ustedes meten bulla, yo no puedo dormir. Y si yo no puedo dormir, no puedo soñar. Ya, pero duerme de una vez. Bueno. Bien, ¿qué dije yo que no hablara? Pero si tengo que hablarle a los niños y niñas, si estamos haciendo un show, no me importa que era de callado. Bueno, ya. Bien, ¿qué dije yo? Pero si tengo que seguir con la historia, no me importa que termine el show. ¿Cómo va a terminar así? Voy a dormir, quédese callado. ¿Bien, qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Ah, voy a dormir! Se quedó dormido. ¿Vieron? Era como yo les decía, ¿verdad? Un niño muy desobediente. No le gusta ir al colegio, no le gusta hacer absolutamente nada. Lo único que deseaba tener era un mundo para él solo. Pero ¿saben qué? La noche de Navidad, cuando se quedó dormido, pasó al mundo de los sueños, y en el mundo de los sueños todo se puede hacer realidad. ¿Saben por qué? Porque el viejito Pascuero te concede tu deseo. Es
por eso que cuando Pedrito se quedó dormido, pasó al mundo de los sueños. Y el viejito Pascuero se acercó a donde estaba él y con un suave toque en su cabeza le concedería su deseo, le daría un mundo para él solo. Oigan, ¿cómo es el viejito Pascuero? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Ah, de veras, ¿es gordo? Ah, muy bien. ¿Qué más? ¡Claro! ¿Una barba blanca? ¿Y qué tiene? Y un pelo largo. ¿Y cómo hace? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, 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 oh! El viejito Pascuero se acercó a donde dormía Pedrito y con un suave toque en su cabeza le concedería su deseo, regalarle un mundo para él solo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pascua feliz! ¡Pum, pum! Es muy gordo el viejito Pascuero. ¡Pum, pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, Pedrito! Oh, oh, oh. ¡Has pedido un mundo para ti solo! ¡Pum, pum, pum! ¡Te lo voy a regalar! ¡Voy a conceder tu deseo! ¡Toma! ¡Chao, niños y niñas! ¡Dije chao! ¡Pescao! ¡Pum! Se va el viejito Pascuero. ¡Pum! ¡Pum! Cuando mi amigo nuevamente despertó, todo había cambiado. ¡Ay! ¡La media siesta! ¡No puede ser! ¡Me engañan mis ojos! ¡Pero miren! ¡Si no hay nadie por allá! ¡Ni por allá tampoco! ¿Quieres decir que tengo un mundo para mí solo? Sí, Pedrito, tienes un mundo para ti solo. Sí, tengo un mundo para mí solo. Voy a poder jugar todo el día. No me voy a lavar el popín. No me voy a lavar la orejita. Las manos quietas. Voy a jugar todo el día con la Play 58. Con mis amigos no lo voy a ver, que son muy molestos. Tengo un mundo para mí solo. Bailen conmigo así. Miren este paso. Moviendo la cabeza así. Todo junto, a ver. Todo bailando. Tengo un mundo para mí solo. Efectivamente, Pedrito había logrado tener un mundo para él solo. Así que todas las mañanas se levantaba muy temprano y jugaba de un lado para otro. Tenía un mundo para él solo. Podía saltar de un continente a otro o bañarse en diversos océanos. Pedrito tenía un mundo para él solo. Esa Navidad había sido muy feliz, pero ¿saben qué? De tanto jugar completamente solo, comenzó a sentirse cada vez más triste. Comenzó a echar de menos a su mamá, que todos los días le preparaba una rica y sabrosa leche calientita. También comenzó a echar de menos a sus amigos, con quien podía compartir en alguna hora del día. ¡Ah! Pedrito comenzó a estar cada vez más triste, y llorando decía así. Está llorando, se cayó, está llorando. Lo voy a buscar. Pedrito, ¿por qué? Yo quería tanto tener un mundo para mí solo en esta Navidad, hasta que Babón me lo trajo. El viejito Pascuero, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué cosa? Estoy como diciendo, oye, ¿saben qué? Pero dinos qué es lo que ocurre. Ya no quiero tener un mundo para mí solo. Es muy fome y aburrido. Echo de menos a mis amigos, echo de menos a mis hermanos. Echo de menos al guatón de mi papá,
a mi mamá, echo de menos a mi perro Rulo, a mi pulga la Josefa, a mi zancudo, a mi balada, echo de menos a todos. Mi coso, pero sabroso. ¡Qué cochino! ¿Y qué le me di? Ya no quiero tener un mundo para mí solo. Es muy fome y aburrido esta Navidad pasarla solito en un mundo. Y ahora voy a dormir. Por favor, titiritero, no me das bulla, que voy a dormir. Está bien, si yo no voy a meter bulla. Bueno, entonces voy a dormir. Ustedes tampoco me dan bulla. Porque yo tengo el sueño ligero. Y cuando yo duermo, me gusta dormir. Me gusta dormir rico y calientito. Pero ustedes no hablen ni se muevan. Pues ya, pero de una vez quédate acostado. Si queremos seguir con el show, pero no me importa, no me da bulla, voy a dormir. Bueno. Pero quédense callados. Muy callados. Ni se muevan, ni despiden. Ya voy a dormir. ¿Vieron? Se quedó de nuevo dormido. ¿Pero saben qué? Él, en esta Navidad, había aprendido algo muy importante. ¿Qué creen ustedes que aprendió? ¡Claro que sí! Que entre todos tenemos que querernos y cuidarnos, ¿verdad? Todos somos muy importantes. Tú, todos, ¿verdad? Y ahora más que nunca tenemos que querernos y cuidarnos, ¿verdad? ¿Y de qué sirve tener las cosas si no las podemos compartir con los demás, ¿verdad? La Navidad es un momento de reunión, ¿verdad? Familiar. No importan tanto los regalos, sino más bien el cariño y el amor que se conforma entre las personas que están al lado nuestro, ¿verdad? Ah, pero ¿saben qué? El señor de los sueños, el viejito Pascuero, se había dado cuenta de que Pedrito había aprendido una gran lección. Entonces, nuevamente, se hizo presente en este cuento para devolverlo a su hogar. ¿Se acuerdan cómo era el viejito Pascuero? Ustedes me lo dijeron recién. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah, muy bien. Gordo, muy bien. ¿Qué más? Ah, una barba, muy bien. ¿Y qué más? Y un traje rojo, ya sé. Muy bien. El viejito Pascuero se acercó a donde dormía Pedrito y con un suave toque en su cabeza lo devolvería nuevamente a su hogar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pum, pum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Has aprendido una gran lección, Pedrito! ¡Oh, oh, oh! ¡Te voy a devolver a tu hogar! ¡Pum, pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pum, pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Chao, niños y niñas! ¡Dije chao, pescao! ¡Pum, pum, pum! Cuando mi amigo nuevamente despertó, había regresado a su casa. ¡Ay, la media siesta! Y ahora sigo solo. ¿Pero qué veo? ¿No me engañan mis ojos? Ay, ¡miren! ¡Allá están mis amigos jugando una pichanguita! Y allá está mi mamá y también mi papá. ¿Quiere decir que volví a mi casa? Sí, Pedrito, volviste a tu casa. Sí, volví a mi casa. ¡Viva! Soy el niño más feliz de la tierra. He vuelto a mi casa. Ahora voy a compartir con mis amigos. No me voy a comer los lodos. Me voy a lavar el popín. Sí. En esta Navidad he vuelto a mi casa. ¡Chao, Pedrito! Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por haberme ayudado a hacer cambiar a mi amigo Pedrito en esta linda Navidad, ¿verdad? Claro que sí, lo que aprendió, ¿verdad? A no ser egoísta, ¿verdad? Lo importante que es compartir, relacionarnos con las otras personas, ¿verdad? Ahora, de forma distinta, un poco más lejana, pero siempre con mucho cariño, vamos a sentirnos acompañados, ¿verdad? Y que no es bueno ser mezquino, ¿verdad? Hay que compartir. Muy bien, ¿saben qué? Ahora yo les quiero pedir ayuda.
pero una ayuda seria, real, una ayuda a todos mis amigos y amigas que están al otro lado de la pantalla. Resulta que yo tengo un amigo que en este día tenemos que hacerlo cambiar. Sí, ¿saben qué? Porque él es un cazador de ballenas. ¡Un pirata! ¿Conocen a los piratas? ¿Sí? ¿Los conocen? Es muy malo este pirata. ¿Saben qué? Anda en su barco cazando ballenitas. Y ha cazado todo tipo de ballenitas. Con lo que hay que cuidar el planeta, ¿verdad? Ahora más que nunca, ustedes, estoy seguro que todos ustedes cuidan el planeta, ¿verdad? ¿Sí? Claro, ahora más que nunca hay que hacerlo. Pero él no. Él quiere acabar con todas las ballenas. Y le falta cazar una ballena, la linda ballenita azul. Es por eso que hoy día quiero que ustedes me ayuden todos juntos y entre todos lo vamos a hacer cambiar, ¿les parece? Lo vamos a hacer, yo estoy seguro que entre todos lo vamos a poder lograr, porque ustedes tienen muy buena voluntad. Aquí se los voy a presentar, aquí está mi amigo, el cazador de ballenas. Esa es su música. Es serio, ¿eh? Aquí está. Está enojado. Aquí viene. Sí, sí, yo soy un cazador de ballenas y he surcado todos los océanos cazando todo tipo de ballenitas. Pero ¿saben qué? Me falta cazar una ballena, la linda ballenita azul, y no la he podido encontrar. Dele que la busco y no he podido encontrarla. ¿Ustedes la han visto? Díganle que no. ¿Qué estás haciendo? Nada, 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 nada. Nada. Te voy a preguntar de nuevo a los niños y niñas, papis, papitos y todos los amigos que nos están viendo. ¿Ustedes han visto a la ballenita? Díganle que no. ¿Qué estás haciendo? Nada, que me pica aquí. No me importa si no la han visto, porque yo la voy a seguir buscando hasta encontrarla. Oh, sí, ¿estará por aquí? No, no está. ¿Estará por acá? No, tampoco está. ¿Estará por aquí? Me pegué en la cayuya, pero no me importa. Yo no voy a descansar hasta encontrarla. ¿Vieron? El malvado cazador estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por capturar a la linda ballenita azul. Y ella, tan buena y bondadosa, recorría los océanos llevando alegría y hermosura a todos los habitantes del fondo del océano. ¿Les gusta mi ballenita? Es linda, ¿no? Hay que imaginar que es muy grande. Miren, tira agüita. La linda ballenita azul era muy amiga de todos los habitantes del fondo del océano. Era amiga, por ejemplo, de los pececitos que nadaba al revés, en marcha atrás, digo, también al revés y al derecho. También la ballenita azul era muy amiga de los cangrejos y cangrejas, que también nadaba al revés. Pero ¿saben qué? Su mejor amigo era el pulpo, que se llamaba Paul. Le daba los resultados de los partidos de fútbol. ¡Ah! Pero pobre ballenita azul, no sabía ni imaginaba que el cazador de ballenas estaba muy, pero muy cerca para capturarla. ¿Dónde estará esa ballenita? La he buscado por todos lados y no he podido encontrarla. ¿Ustedes la han visto? Díganle que no. ¿Qué estás haciendo?
Nada, nada, que me pica aquí, le hago así, bueno, es así. Oh, 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 oh. Pensé que le estabas diciendo algo a niños y niñas. No, yo cómo le voy a decir algo, no. Le voy a preguntar de nuevo. ¿Ustedes han visto a la ballenita? Díganle que no, ¿qué estás haciendo? Que anda un bicho ahí. Oh, 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 oh. No me importa, la voy a seguir buscando. El cazador siguió buscando a la linda ballenita hasta que en un momento la vio a lo lejos. ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡Ahí estás, ballena! ¡Esta vez no te me escapas! ¡Esta vez no te me escapas! El cazador tomó su arpón y se lo lanzó con todas sus fuerzas. ¡Ahora no te escapas, ballena! ¡Ahí va mi arpón! ¡Esta vez te voy a capturar! El arpón iba directo hacia donde estaba la pobre ballenita. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¡Pobre ballenita! El arpón iba directo hacia donde estaba ella. Niños y niñas, ahora necesito de su ayuda. Todos desde sus lugares van a gritar muy fuerte. ¡Córrete! Para salvar a la ballena, griten. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Milagrosamente, la ballenita pudo escuchar a los niños y niñas y esquivó el arpón. ¡La salvamos! Pero ella, muy asustada, se fue al fondo del océano. El cazador de ballenas, muy enojado, dijo, ¡oh! Ustedes le gritaron, ¡córrete, córrete! ¿Por qué hicieron eso? ¿Ah? 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 Todo porque es Navidad, ¿verdad? Pero no, no me importa. Yo voy a seguir buscando esa ballena hasta encontrarla. El cazador siguió buscando a la linda ballenita, pero en ese momento una gran tormenta llegó hasta el barco del cazador. Cazador de ballenas, ¿qué es lo que pasa? Se viene una gran tormenta. ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. A ver. Oh, sí, se viene una gran tormenta. ¡Bajen vela! Una gran tormenta había llegado hasta el barco del cazador. Eran olas de 5 metros que movían su barco como si fuese un barquito de papel. El barco del cazador estaba a punto de hundirse. ¿Y qué voy a hacer ahora? Mi barco está a punto de hundirse. En ese momento, el cazador de ballenas resbaló y golpeó su cabeza en la cubierta del barco. ¡Cuidado! No se rían que esto duele. ¡Ay, ay, ay! Me estoy pegando en la cabecita. ¡Ay, ay, ay! Y en la orejita. ¡Ay, ay, ay! Oh, el cazador cayó inconsciente en la cubierta del barco y la tormenta seguía. El cazador de ballenas estaba a punto de caer al mar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¡Pobre cazador de ballenas! Pero en ese momento, la linda ballenita azul ayudó a que el cazador de ballenas no cayera al mar. Lo cuidó y lo alimentó hasta que con un poquito de agua lo despertó. El medio caezazo. Pero un momento. Lo último que recuerdo es que mi barco estaba a punto de hundirse y yo estaba a punto de caer al mar completamente inconsciente en mi barco. Pero me pregunto, ¿quién me habrá ayudado? ¿Tú sabes quién me ayudó? Claro que sí,
fue la ballena, malvado cazador. ¿La ballena? ¿La ballena me ayudó a mí? Claro que sí. Oh, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Bien seguro? Sí, estoy bien seguro. Pero ya, sí estoy seguro. Permiso. Y yo, que he sido tan mala con ellas, las he capturado, sí, las he capturado siempre, siempre, siempre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Malvado cazador de ballenas, tienes que disculparte de ellas y nunca más hacerles daño. Oh, está bien. Prometo delante de todos ustedes cuidar y proteger a las ballenas. Ya nunca más seré el cazador de ballenas. De ahora adelante seré el protector de ballenas. Desde ese día, el cazador nunca más les hizo daño. Al contrario, cuidó las ballenas para siempre. Y se convirtió en el cuidador de ballenas. ¡Sí! ¡Las voy a proteger para siempre! ¡Las voy a proteger para siempre! ¡Díganle chao a la ballenita! ¡Díganle chao! ¡Ah, muchas gracias, queridos amigos y amigas! ¡Oye, qué fuerte! Gritaron así, ¡córrete! Gritaron tan fuerte que la ballenita los pudo escuchar a todos y todos, y ella pudo esquivar el arpón y la salvamos, ¿verdad? Y también todos juntos hicimos cambiar al cazador de ballenas. ¡Excelente, queridos amigas y amigas en este show! ¿Saben qué? Yo estoy muy agradecido. Nunca había tenido un público tan bueno que gritara con tanta fuerza, ¿verdad? Y también agradecerles porque todos juntos ayudamos a salvar a la ballenita, ¿verdad? Y lo importante en este momento que es cuidar la naturaleza, ¿verdad? El planeta. Cuando ustedes se comen un dulce, ¿dónde botan en el envoltorio? En la basura, ¿verdad? Claro que en ese simple gesto ya estamos ayudando a descontaminar el planeta. ¿Saben qué? Hablando de animalitos y de cuidar el planeta, yo les voy a contar la historia de una amiga mía. Ella es una ranita. Les voy a contar la historia de mi querida amiga, la ranita Crack Crack. ¿Les gusta la ranita? Mira, aquí está. ¿Cómo hacen las ranitas? A ver, ustedes hacen así. Ruede, ruede. A ver, háganlo ustedes. Los escucho, a ver. Ruede. Eso, a ver tú, ¿cómo te sale? Ruede. ¿Y tú? Eso es. A ver, ruede. Redek, todos juntos, Redek, Redek, los papás también y mamás, a ver, Redek, Redek, todos, los escucho, ¿ah? Hay algunos que no lo están haciendo, ¿ah? Redek, eso es, Redek, Redek, Redek. La ranita Quack Quack era una ranita distinta a las demás. Tenía puntitos verdes en su cuerpo y una larga lengua que mantenía fuera para poder comer insectos. La ranita Quack Quack vivía en una charca a las afueras de la ciudad. Todas las mañanas se levantaba muy temprano, salía a comer mosquitos y a jugar con sus amigos. Era una rana muy, pero muy feliz. ¿A ver ustedes? A ver, ¿cómo aprendieron? Redek, ¿cómo hacen las ranitas? Redek, Redek. Más fuerte, a ver, los escucho. Redek, usted no lo está haciendo, hágalo. Eso es, Redek, 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 eso es. Cierto día, una niña que pasaba por ahí vio a la ranita y la encontró tan linda que decidió llevársela a su casa para colocarla en la laguna al lado del camino. La niña tomó en sus manos a la ranita y se la llevó. Pobre ranita, Quack Quack, no sabía dónde iba. Cuando la niña llegó a su casa, se acercó al camino y colocó a la ranita en el pasto al lado de la laguna. La ranita, un tanto confundida, comenzó a observar el lugar. Era primera vez que estaba ahí, pero pronto se dio cuenta que era una hermosa laguna llena de árboles y mucho pasto. Así que decidió dar una vuelta para conocer nuevos amigos. ¡Eso es! ¡Ruedek!
Redic. ¿Ustedes saben? Redic. ¿Cómo hacen las rendidas? Redic. Eso es. El primero que salió a recibirla fue un gusano, que al verla dijo: ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué rara es esta rana! Recién llegada a la laguna y se está burlando de nosotros, sacándonos la lengua. ¡Qué rana más burlona! ¡Fuera de aquí, rana burlona! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de la laguna! Con los gritos del gusano salió a ver qué es lo que pasaba una chinita que volaba por ahí, que al ver a la ranita dijo: ¡Qué rara es esta rana! Recién llegada a la laguna y nos está sacando la lengua. ¡Qué rana más burlona! ¡Fuera de aquí, rana burlona! ¡Fuera de aquí, rana fea! Con las burlas de los animalitos, la pobre ranita se fue a esconder en un hoyito al lado de un arbolito. Desde ese lugar pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. No quería salir de su escondite. Tenía miedo a que se burlaran de ella. Pobre ranita Cuac Cuac. Pasaba escondida observando cómo los otros animalitos jugaban. No le quería que se burlaran de ella. Pobrecita, ¿no? Pero ¿saben qué? Un día de mucho calor en la laguna llegó una tremenda. ¿Qué tremenda? Una gigantesca plaga de mosquitos. ¿Escuchan al mosquito? Llegaron los mosquitos. Llegaron los mosquitos. Eran cientos los mosquitos que habían llegado a la laguna. ¡Qué cientos, miles! ¡Qué feo el mosquito, ¿verdad? ¡Ay! ¡Y es muy molestoso! Eran tantos, tantos los mosquitos que los animalitos de la laguna no podían jugar. Y el gusano, muy enojado, decía: ¡Ay! Estos gusanos, que les digo, estos mosquitos son muy molestosos. No podemos jugar. ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos a escondernos! La única que estaba feliz con todos los mosquitos que habían llegado a la laguna era la... ¿quién? La ranita. ¿Y por qué? A ver, ustedes me dicen. Los escucho. Claro que sí, porque las ranitas se alimentan de mosquitos. Así que la ranita salió de su escondite y uno a uno comenzó a comerse los mosquitos de la laguna. ¡Shap! Con su larga lengua los atrapaba así. ¡Shap! 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 Comió tantos, 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 tantos mosquitos que llegó a estar muy... ¡infladita! Los otros animalitos, al ver que ya no quedaban mosquitos, comenzaron a salir de sus escondites. Y el gusano, muy feliz, decía: ¡Viva, viva, viva! ¡Ya no quedan mosquitos! Y todo gracias a ti, ranita Crack Crack. ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Ven a jugar con nosotros! Desde ese día, la ranita Crack Crack se hizo muy amiga de todos los animalitos de la laguna. Les explicó que ella mantenía la lengua afuera para comer insectos, no para burlarse. Los animalitos de la laguna también aprendieron a no juzgar a las personas por su apariencia, sino primero aprender a conocerlas. ¡Eso es! A ver ustedes, ¿cómo hacen las ranitas? ¡Redic! ¡Eso es! ¡Redic! ¡Redic! ¡Eso es! ¡Redic! ¡Redic! ¡Eso es! ¡Redic! ¡Díganle chao a la ranita! ¡Muy bien! ¡Que lo han hecho muy bien! Espero que ustedes también hayan aprendido este cuento, ¿verdad? Lo importante es respetarnos como somos, ¿verdad? Tal cual somos, sin alteraciones ni nada. Querernos como somos, eso es lo ideal, ¿verdad? Para respetarnos siempre. ¿Saben qué? Es
espérenme, voy a buscar algo. No se muevan de ahí, ¿ah? Lo que pasa es que mi amigo Juanito Pintor me dijo que les mostrara algo que él hizo, ¿verdad? Porque él les explicó que al principio de este show, él le gustaba hacer cosas manuales, ¿verdad? Cosas con sus manos. Y miren lo que construyó. Con puros desechos, miren, mi querido amigo Juanito Pintor. Miren, se los voy a mostrar. Miren, ¿se fijan? Ah, miren, miren, con un corcho hizo la cabeza del títere. Con unas tapitas de bebida hizo los ojos. Con un poco de lana le hizo el pelo. Con goma Eva le hizo las orejas. Con un poco de cartón, que ya no servía, de una caja que se iba a botar, le hizo las manos. ¿Ven? Miren. ¿Se fijan? Y con un pedazo de tela viejo le construyó su cuerpo. ¿Ven qué fácil? Me dijo que se los mostrara para motivarlos a todos ustedes a que reciclen, a que construyan cosas con materiales de desecho, como lo hizo mi querido amigo Juanito Pintor. ¿Ven? Usando su imaginación y su creatividad. Bueno, yo ya me estoy despidiendo de este lindo show, de todos mis queridos amigos y amigas que están al otro lado de la pantalla observando esta linda actividad, para que ustedes se reúnan en familia y compartan. Lo bonito es compartir y querernos siempre. Yo me despido, pero no se vayan, porque ahí viene Juanito Pintor, que también quiere despedirse de ustedes, porque está muy contento de haber compartido con todos ustedes este día tan importante. Bueno, me despido. Somos la compañía Objeto Teatro. Búsquennos en Facebook e Instagram, compañía Objeto Teatro. Y también, si quieren ver más títeres, pueden ver nuestro canal de YouTube, El Ley de los Títeres. Suscríbanse y vean sus capítulos. Yo me despido. Nos vemos. Muchas gracias, amigos y amigas. Ahí viene Juanito Pintor. Nos vemos. Chao, chao. ¿Están los niños ahí? Sí, claro, te están esperando. Y espérame. Pero sale a saludarlos. Espérame, que estaba sentado viendo el show. Estaba muy entretenido. Y aquí vine. ¡Ah! ¿Les gustó el show, queridos amigos y amigas? Sí, qué bueno. Espero que en esta Navidad se cuiden mucho y que lo pasen en familia para tener un buen fin de año, ¿verdad? Ha sido un año difícil, pero estoy seguro que todos se están cuidando y lo están pasando muy bien junto a sus familias y sus seres queridos. Nosotros nos despedimos. Somos la compañía Objeto Teatro. Recuérdenlo siempre. ¡Chao, amigos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! Yo soy Juanito Pintor. Ah, recuerden hacer cosas con desechos, reciclajes, como el monito que mostró mi amigo el titiritero Andrés. ¡Háganlo! ¡Lo van a pasar muy bien! ¡Creatividad! ¡Crear arte! ¡Es muy bueno! ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Me voy bailando! ¡Baile conmigo! Moviendo la cabeza así. Así, también. ¡Eso es! ¡Chao! ¡Ay! ¡Me pegué en la cabeza! ¡Esperen! ¡Me voy a despedir al revés! ¡Aquí! ¡Chao, amigos! ¡Estoy al revés! ¡Nos vemos! ¡Chao, amigos y amigas! ¡Chao, chao! ¡Este es el fin! ¡Nos vemos! Bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Veo que estuvieron muy atentos, así que le agradecemos a Andrés de Objeto Teatro. Nuevamente desearles a todos unas muy, muy felices fiestas de parte de Dudown. Le agradecemos a Banco de Chile, en especial a Mónica Quiroga, Claudia Sea, Andrea Rivera, que son de Banco de Chile y ayudaron a organizar esta fiesta. Y vamos a pasar un videito de nuevo para que lo puedan ver. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.
We're flying up, no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So kiss the magic. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so just keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. When everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So kiss the magic. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so just keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Gracias a todos, nos vamos despidiendo y un abrazo muy muy grande, así que ahora todos se ven en pantalla, si quieren saluden y esto lo estamos grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Dudown, a las redes sociales, así que ahí para que se luzcan, que veo que hay algunos que están disfrazados de Navidad. ¡Chao!